Muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Papá Responde, aquí en Televisión de Ferrol, su canal favorito. Bueno, pues hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver con el mar, de una infraestructura crítica que tenemos aquí en la ciudad, como es el puerto de Ferrol, y qué mejor que su propio presidente. Muy buenas noches, Fran Valera, presidente del puerto de Ferrol. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, como creo que bien dije, Ferrol San Cibrao es un puerto de interés general, de los poquitos que hay en Galicia. Correcto, sí. Y eso es un poco la diferencia, ¿no?, de todas las puertos, incluso zonas portuarias, ¿no?, que tenemos en Galicia, más de 100, que ya es otra historia. Sí, la ley de puertos lo que hace es distinguir dentro de, en el ámbito de Galicia, pasa igual en toda España, la ley de puertos distingue y nombra quiénes son puertos de interés general por unas determinadas características, normalmente por tamaño, somos puertos de un tamaño importante de movimiento, y en Galicia tenemos 5, tenemos Ferrol San Cibrao, tenemos La Coruña, tenemos Marín, tenemos Villa García y Vigo. Todos los que no están nombrados como tal en la ley de puertos pasan a ser puertos de competencia autonómica y por eso tenemos 122 puertos de una entidad menor que son los que conforman puertos de Galicia, ¿no? Que ya es otra historia. Aquí tenemos como una especie de, no sé si la palabra es correcta, bicefalia, Estado Xunta, porque, bueno, gran parte del personal pues es del Estado, ¿no? Funcionarios del Estado, pero es verdad que su cúpula, tú en este caso, nombrado por la Xunta, bueno, con la Consellería del Mar, ¿no? Bien, ¿cómo funciona ese, digamos, esa doble competencia sobre el propio puerto? No, nosotros, la autoridad portuaria depende del Ministerio de Transportes, pues somos puertos del Estado, Ministerio de Transportes. De hace ya muchos años existe un decreto por el cual los presidentes de las autoridades portuarias están nombrados por el gobierno autonómico que en su momento esté, ¿no? De ahí que, aunque nosotros seamos o colguemos de una rama administrativa nacional, el presidente esté nombrado por el presidente de la Xunta en su momento. Es propuesto por parte de la conselleira, en mi caso, que es, fue Rosa en Conselleira del Mar, y pasa a la aprobación por parte de la ministra, en este caso, de Transportes. Pero sí que está nombrado por el gobierno autonómico. Eso pasa en las 28 autoridades portuarias que tenemos en España. O sea que todos, incluido en este caso tú, debes dar cuentas al Estado, ¿no? Sí, pero en realidad las autoridades portuarias somos entes públicos sumamente independientes, ¿no? Podemos decir que prácticamente somos independientes. Somos independientes jurídicamente y también lo somos económicamente. Y además tenemos un volumen de patrimonio importante, ¿no? El puerto de Ferrol, estamos hablando de muchos millones de euros de patrimonio, pues porque como todo el mundo puede entender que tenemos mucho, mucho terreno nuestro, desde Navantia a Reganosa, Forestal, etcétera, ¿no? Esto sumamos un patrimonio muy importante. De mucho valor. De mucho valor. Somos autónomos en ese aspecto jurídico y también somos económico. Económicamente, nosotros funcionamos como una empresa, es decir, nosotros tenemos un volumen de exportación anual, ese volumen de exportación nos da un resultado, ese resultado son los ingresos que nosotros tenemos en el año. Nosotros no tenemos aportación externa de ningún tipo, vivimos de ese volumen de negocio. Por lo tanto, nosotros utilizamos ese dinero para continuar sobreviviendo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es un presupuesto anual y un plan de inversiones plurianual que conforman pues, el plan de empresa que tiene el puerto todos los años. Ese plan de empresa tiene que pasar por puertos del Estado y puertos del Estado es quien lo aprueba. Es verdad que las aprobaciones de puertos del Estado simplemente son, con las 28 autoridades portuarias, lo que hacen es controlar que no exista pues, un desfase ni un descontrol y que no se les vaya pues, las cosas fuera del tiesto, por así decirlo, ¿no? Dentro de todo el organigrama que existe de autoridades portuarias. Pero no tenemos un control más allá de que nos ven cómo hacemos ese plan de empresa, en qué invertimos, en qué no invertimos, y como entidad pública, desde luego, también tenemos todos los controles que pueda haber a nivel estatal. De cuentas. Tribunal de cuentas, Hacienda, etcétera. De Estado. Correcto. Con lo cual, Fran, me parece muy importante el matiz que haces de la autonomía jurídica, obviamente es común a cualquier ente instrumental, pero la autonomía económica, no sé cuántos entes instrumentales habrá autónomos, pero desde luego es una novedad porque hay muchísimos entes instrumentales que precisamente jurídicamente se habla de su autonomía financiera, pero no lo son. Es decir,
que la aportación de los presupuestos generales del Estado casi llega al 100%, ¿no? Con lo cual, digamos que es un orgullo, ¿no? En este caso para ti, el poder tener un presupuesto, ¿no?, en el cual no hay que pedir dinero, digamos, ¿no? Eso. No, desde luego, eso nos permite trabajar más libremente. Y nosotros, la única aportación que podemos tener es si nosotros, pues, en algún momento solicitamos fondos de algún tipo. Nosotros tenemos un convenio en la actualidad, que es el cambio de la fachada marítima con la Agencia Gallega de Infraestructuras, con la Consellería de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, pues obviamente eso entra en nuestros presupuestos, ¿no? Nosotros no tenemos, repito, no tenemos aportación de ningún tipo, vivimos de nuestro resultado de explotación y, a menos que exista un convenio, como digo, no tenemos más entrada. Por eso es la razón por la cual somos más independientes, ¿no? Nosotros, es verdad que aparecemos en presupuestos del Estado, pero aparecemos porque todos los presupuestos de las autoridades portuarias las vuelca puertos del Estado. Entonces, claro, el presupuesto en puertos del Estado incluye esas cantidades. Pero eso no quiere decir que a nosotros nos ingrese por parte del Ministerio. Formal, ni por el, la, correcto. No, no existe aportación ninguna. Bueno, tenemos que decir que unos grandes bazas, ¿no?, que juega puertos del Estado, en concreto el puerto de Ferrol, es ser un polo para las empresas, ¿no, Fran? Tenemos que jugar con eso, pero es que es obligación. Es decir, nosotros tenemos que ser un caldo de cultivo. Ahí tienen que comer todas las empresas. Nosotros, nuestro objetivo no es, obviamente es ganar dinero, porque si no tenemos que sobrevivir, pero nuestro objetivo es que las empresas se apoyen en nosotros para instalarse, para progresar, para mejorar, que al final es crear empleo. El objetivo de la autoridad portuaria es ese. Lógicamente, si nosotros hacemos eso, luego vienen los tráficos, por supuesto, ¿no? Y todo esto va a generar, pues repito, la creación de empleo en el área metropolitana y más allá, porque el hinterland del puerto obviamente es mayor que lo que nos rodea simplemente, pues, en la zona metropolitana de Ferrol. Pero ese es nuestro objetivo. Los números salen porque nosotros cobramos tasas y por lo tanto tenemos esos ingresos, pero el objetivo del puerto tiene que ser, por un lado, la parte comercial, que es la explotación del puerto y tener los números que tenemos que llegar, y ahí es donde tenemos que ayudar a todo tipo de empresas a desarrollarse y a atraer empresas para aquí. Y la otra pata del puerto, pues, es la pata social, que hemos hablado muchas veces en otros programas en cuanto a la relación con la ciudad, la apertura de la ciudad, sí, de mar, etcétera, ¿no? Quería un poquito hablar. Son las dos patas principales. Es un polo de atracción, efectivamente, para empresas. Hay empresas que se están asentando, luego, si te parece, trataremos ese tema. Empresas nuevas que están llegando, empresas que, bueno, pues están en trámites, otras que ya se han asentado. Pero no podemos olvidar, efectivamente, esa cara social, ¿no? ¿Qué ofrece el puerto a los ciudadanos, Fran? Yo creo que tiene que ofrecerse a sí mismo. Es decir, el puerto, lo que es la superficie de servicio del puerto, hay una parte que es comercial, no podemos obviarla y no podemos menguarla, o no deberíamos de menguarla, porque no podemos perder esa competitividad y perder lo que el puerto es, ¿no? Pero del resto de puerto, o sea, de las vallas hacia afuera, tenemos que hacer que la ciudadanía lo recupere, y lo recupere de la manera en que se sienta una parte más de la ciudad y que puedan disfrutar de él. Lo estamos intentando hacer haciendo este lavado de cara que, repito, con el convenio con la Xunta estamos empezando las obras ahora mismo, hoy sale en prensa, por ejemplo. Ese lavado de cara es para los ciudadanos: mejorar aparcamientos, mejorar accesibilidad, mejorar el tráfico de peatones, de bicicletas. Por otra parte, también lo hacemos con eventos, recuperando antiguas fiestas, recuperando cosas como el Carmen, que yo, es una obsesión que tengo, que el puerto de Ferrol tenga el Carmen, Parrocheira, todo lo que en su momento el puerto ofreció, por circunstancias las que sean, pues se fue dejando, a lo mejor, o se creó. Yo siempre, y toda la vida lo he sentido, es como si el puerto fuera una entidad un poco opaca que estaba ahí, y nos tenemos que dar cuenta que los puertos, nos pasa a todos, ¿eh? Y quizá el más que se ve más es Vigo. Vigo está totalmente absorbido por la ciudad, pero es que somos puertos que estamos dentro de la ciudad. Y somos el único frente, en el caso de Ferrol. Ferrol solo tiene dos puntos abiertos al mar, que son Caranza y el puerto, no tiene más.
Por lo tanto, tenemos que... Por ahora, al menos. Por ahora. Tenemos que hacer esto, que es darle otra vez a la ciudadanía el poder disfrutar de la superficie portuaria. Además, habría, si le parece, Frank, añadirle un elemento más, y es el elemento estético. No hay que olvidar que, digamos, a efectos de atractivo a la ciudad, la zona del puerto es una de las que más cariño le tienen los propios farolanos y los visitantes. Hombre, lógicamente, los puertos en general no suelen ser feos, sobre todo la parte, obviamente hablo de la parte no comercial, la parte comercial pues es lo que es, ¿no? Pero tenemos que cuidarla. Cuidarla significa que tenemos una serie de edificios que hay que, bueno, hay que conservarlos. Lo hemos hecho con Comandancia, creo que ha sido un acierto como lo hemos dejado, estamos terminando el nuestro, ahora le cambiaremos las ventanas para hacerlas iguales que el otro edificio. La sala de exposiciones, ahora llamada Salud Cruzeiras, es otra recuperación que hacemos. Aduanas, si no hay novedad, si somos capaces lo licitaremos antes de final de año, si no a primeros de año, pero mucha gente se va a hacer el año que viene. Se alegrará oír que licitar aduanas. Se va a hacer el año que viene. Es un edificio de la autoridad portuaria que tiene que tener un futuro, no podemos dejarlo como está. La belleza que hablas y que tiene que tener el puerto, desde luego, y si nosotros cambiamos la fachada, y sobre todo, que es muy importante, tenemos que hacer las obras que hagamos, las transformaciones que hagamos, tienen que ser sostenibles, tienen que ser, intentar que tengan poco mantenimiento. Y aunque tengan mantenimiento, hay que hacerlo. El mayor problema que tenemos en general, a todos los niveles, en las infraestructuras, es el mantenimiento. Es fácil decir que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro, vamos a invertir. Eso no es problema. Ahora técnicamente somos capaces de hacer cualquier cosa. Pero tenemos que pensar en el mantenimiento. Los mantenimientos suelen ser más caros que las inversiones. Y eso no lo pensamos. Por lo tanto, vamos a hacer eso, estamos haciéndolo, y esa es la imagen que particularmente quiero que tengan los ferrolanos y los que no son de Ferrol de nuestra ciudad. Yo creo que es muy importante. Bueno, en esa labor de empresas, en esa labor social, en esa labor de recuperación de edificios, de mantener lo que estás comentando, Frank, yo supongo que esa coordinación entre administraciones, has citado antes a la Xunta, ya con varias relaciones de cooperación abiertas, el Estado, bueno, pues es ahí la dependencia del Ministerio, yo supongo que el Ayuntamiento y la Unión Europea también son piezas clave, ¿no?, en esa coordinación, ¿no?, de todas las ciudades del puerto. Desde luego, la relación con el Concello ahora mismo es excelente. Pero excelente porque nunca debió de ser de otra manera. No se entiende que el puerto haga cosas de cualquier tipo sin que el ayuntamiento esté presente, ¿no? Bueno, ha habido tiempos atrás, pues no ha habido coordinación porque era imposible. Ahora mismo existe, por lo tanto, tenemos claro un objetivo, Autoridad Portuaria y Concello, que es levantar Ferrol. Y levantar Ferrol significa llevarlo a lo que fue. Hay que intentarlo, yo me niego a, ya lo he dicho muchas veces, yo me niego a este pesimismo que toda la vida llevamos arrastrando desde hace muchos años, y tiene un potencial Ferrol tremendo, tiene un potencial industrial, tenemos que mejorar la ciudad, tenemos que llevar el Ferrol a otro nivel. Y ahí estamos enfocados, Concello y Puerto, desde luego. La Xunta, ayer se vio en la reunión que hubo, creo que también está clara la apuesta de la Xunta porque levantemos Ferrol. Ayer en la reunión ha salido hoy en prensa todo lo que viene, creo que es muy positivo. Y la única pata que yo veo que sigue flojeando, y llevo diciéndolo 2 años, que son 2 años que llevo, es que el Estado no apuesta por Ferrol, y no apuesta por Ferrol en lo que me compete a mí, que es la autoridad portuaria. Vuelvo a reiterar que nosotros tenemos y no me cansaré de decirlo cada vez que tenga oportunidad, Ferrol tiene un déficit enorme en la línea ferroviaria. Nosotros no podemos seguir teniendo la línea que tenemos entre Ferrol, Betanzos y Coruña, porque nos va a limitar. A nivel de pasajeros ya es... Eso es un ramo. Vamos, es totalmente nefasto lo que hay. No tenemos intermodal, es la única ciudad de las 7 que no tenemos intermodal. Quizá en el Sánchez Aguilera, ¿no? Quizás llegue a sentarse. No, no, es uno de los que se maneja. Está claro, por parte del Concello, por parte de Xunta, está claro, el que no lo tiene todavía claro es el Estado. Y hay que sacar la intermodal. Aparte de eso, hay que mejorar la vía. No podemos estar todavía con una vía de 1894, me parece que es. No podemos estar así. Y luego, no podemos tener unas infraestructuras ferroviarias extraordinarias que vamos a tener el año que viene en el puerto, en servicio en el año 25, y la salida que vamos a tener
pues es un camino. Eso no lo podemos tener, ¿no? Y ahí es donde falta esa inversión. Y luego, que no puede el Estado obviar a Ferrol en cuanto al corredor atlántico de mercancías. No puede ocurrir. Tuvimos, hay unas charlas que tenemos de sostenibilidad en las cuales hablamos sobre lo que es la sostenibilidad. Uno de los factores claves de la sostenibilidad es bajar la emisión de CO2. Bajar la emisión de CO2 es tan fácil como que Puertos del Estado en su estrategia dice que hay que fomentar el transporte por tren para evitar en lo posible el transporte por camión, porque es complicado, claro. Claro, pero es que hay muchísima más emisión de CO2. Bueno, pues para eso tenemos que estar en el corredor atlántico de mercancías y tenemos que tener vía del tren nueva. Esa es la pata que, en cuanto a relaciones que tenemos, flojea. Y flojea, y lleva, bueno, yo llevo 2 años reivindicando que no podemos estar con la línea ferroviaria que tenemos. De alguna forma, Fran, citando a los asando, se nos fue adelantando a un poquito lo que queríamos preguntarle ya en la recta final y que creemos que es lo más importante, ¿no?, de esta charla. Fran, agosto, ¿no?, del año 2021, se hizo el nombramiento, tomase posesión en septiembre, estamos de segundo aniversario, ¿no? Bueno, ¿qué balance haces de estos 2 años? El balance, si vamos a los números, el balance es positivo. Yo no voy a ser quien haga balance de mi gestión. La balance de mi gestión lo tienen que hacer pues los ciudadanos y demás gente, ¿no? Yo no me gusta hacer ese tipo de valoraciones respecto al trabajo. Lo que tengo claro es que hemos hecho todo lo posible, primero para atraer todas las empresas que hemos podido, y hemos hecho lo posible para no molestarlas, es decir, para ofrecerles seguridad jurídica, para ofrecerles discreción, que es muy importante, y para intentar que todos los empresarios que quieran vengan a Ferrol. Y eso lo vamos a seguir intentando. El resultado se verá, pero eso desde luego lo hemos intentado hacer. Hemos diversificado tráficos, porque hemos, como todo el mundo sabe, hemos cogido el hándicap de haber perdido el carbón, y eso para un puerto en el que el carbón podía ser un 40% de lo que movía, ha sido muy importante. Las cifras del año pasado han sido muy buenas, y hay que tener en cuenta que no siempre van a ser así de buenas. Eso no va a implicar que el puerto no vaya bien. Hay que darse cuenta que si nosotros el año pasado tuvimos unas cifras extraordinarias de tráficos y de números, este año todo lo que tengamos va a ser basadas en esas grandes cifras. Es decir, si nosotros seguimos creciendo en base a las cifras anteriores, el crecimiento va a ser enorme. La situación que va a haber y que tenemos a nivel nacional, hay una situación de inestabilidad tremenda, y a nivel mundial, vamos, hay dos guerras, hay una serie de problemas tremendos en cuanto a los comercios. Todos los puertos a nivel estatal están menguando, el comercio a nivel internacional exactamente igual. Nosotros nos estamos manteniendo a un buen nivel, por lo tanto, Ferrol sigue estando en cifras del año pasado, que son extraordinarias. No así Alcoa tiene un problema importante, que está saliendo empresa continuamente y que nos va a lastrar, y al final nos va a maquillar las cifras y no nos van a dar unas cifras que serían las ideales. Pero no es un problema, es decir, hay que ser optimistas en cuanto a que no estamos mal. Es un, bueno, lo de Alcoa es algo puntual, que esperemos que el año que viene no sea así. Y en general creo que hemos ido o hemos hecho lo que yo en la toma de posesión dije, que eran esas patas de, primero, terminar el tren. Eso lo hemos reconducido y el tren se termina a finales del 24 y está en servicio el 25. Diversificar tráficos, hemos intentado hacerlo. El año pasado salieron unas cifras buenas, este año no van a salir tan buenas, pero van a estar bien. Y la relación puerto-ciudad, hemos intentado hacerlo. Yo creo que en ciertas habremos fallado, por supuesto, ¿no? Aquí nadie es perfecto en todo lo que hace, ¿no? Y es bueno también que sea así. Y bueno, pero el balance de mi gestión yo lo dejo que lo hagan otros. No me gusta hablar de uno mismo. Muy bien, Fran. Y de cara al futuro, de cara a los próximos años, ¿qué crees que sería fundamental que hiciese el puerto de Ferrol? ¿En qué crees que dices tú, bueno, en esto no podemos fallar? Más allá de, obviamente, mantener, ¿no?, esas partes positivas que se están consiguiendo. Yo creo que debemos de mantener las tres patas que nombré, es decir, seguir atentos a que el tren acabe cuando tenga que acabar. Es muy importante, muy importante.
Incluso, además de esto, hay que completarlo con un mantenimiento de infraestructuras generales del puerto, hay que empezar a mantener lo que tenemos. Eso es una pata importante, porque tenemos que ser competitivos, y ser competitivo significa tener unas características determinadas buenas, que las tenemos, puerto exterior, tal, pero hay que mantener lo que tenemos para también serlo, ¿no? Seguir mejorando todavía puerto-ciudad, relación con el concello, que ya digo que es extraordinaria y hay que seguir así, relación con la Xunta exactamente igual, y tenemos que intentar que, bueno, que la apuesta del Estado sea por, también por la comarca de Ferrol. Esa es otra pata importantísima, seguir manteniendo esos eventos que son del pueblo y que tenemos que seguir manteniéndolos, tiene que ser. Y luego tenemos que centrarnos en buscar un futuro para las empresas que puedan venir y para las empresas del entorno. Ahí tenemos dos patas importantes, o tres quizá, ¿no? Una es la terminal de contenedores, que es una apuesta clara que tenemos en el puerto, y la terminal de contenedores tiene que ser uno de los futuros del puerto. Estamos trabajando en ella y va por buen camino. Otra es que seamos un centro importante de eólica marina. Ayer salió una noticia de que vamos a centralizar el clúster de la eólica marina en Ferrol. Es extraordinaria. ¿Por qué? Porque tenemos, yo creo que las mejores infraestructuras, y ya no solamente Navantia, no solamente el puerto exterior, no solamente el puerto interior, sino toda la industria auxiliar, que toda la vida ha vivido de la construcción de barcos y que está muy, muy industrializada en ese aspecto. Por lo tanto, es una noticia extraordinaria. Nosotros tenemos que ser un foco importante de eso. Tenemos que ser esa palanca que saque todo cuanto ensamblaje haya, tiene que salir del puerto exterior. Habrá también que salir del puerto exterior de La Coruña, porque no vamos a caber en los dos puertos exteriores, no vamos a caber, pero es verdad que tenemos las instalaciones perfectas para que eso sea así, y esa es una pata importantísima. Y luego tenemos que buscar sustituir esos graneles que nos daba el carbón, los graneles líquidos, desde luego. Seguir apostando por Reganosa, seguir apostando por Forestal, que tienen todo nuestro apoyo. Seguir apostando y ayudando en lo que podamos a que Alcoa recupere. A mí la preocupación de Alcoa no es en sí, que Alcoa es una empresa y sus números tiene que hacer y veremos cómo le va. Es el empleo. Hay un empleo importante en la Mariña que tenemos que intentar que se mantenga como sea. Y tenemos que suplir el carbón. Y el carbón lo tenemos que suplir, pues hay que buscar la manera de que sigan entrando graneles sólidos, del tipo que sean. El carbón, creo que es el carbón en tránsito, creo que se va a acabar también, por lo tanto, bueno, buscaremos la manera de que venga otro tipo de graneles, pero Ferrol tiene que tener terminal de graneles, no podemos tampoco obviarla, y ese es el futuro más o menos de lo que, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Tenemos que buscar eso, tenemos una base sólida de tráficos que nos van a mantener siempre en un nivel, pero tenemos que ir para arriba, crecer, hacer tejido alrededor, y a partir de ahí crear empleo. Es muy importante también la noticia que ha salido ayer en la reunión del alcalde con el presidente de la Xunta, que es que vamos a arrancar con el suelo industrial. Eso es una de las mejores noticias que tenemos, porque al puerto vienen muchas empresas que se quieren instalar en el puerto. Necesitan suelo, obviamente. Necesitan suelo, pero no solamente porque el suelo del puerto es escaso y es con unas características determinadas y para unos determinados tipos de empresa, que se tienen que basar en grandes tráficos. Es porque además es caro. Entonces, lo ideal es que las empresas se instalen fuera y usen el puerto. Eso sería lo ideal. Se instrumentar el puerto. Correcto. Y eso tiene muy buena pinta, el hecho de que podamos arrancar por fin el suelo industrial. Es algo imprescindible, diría, para que sigamos creciendo en lo que estamos hablando, que al final no es otra cosa que crear tejido industrial, crear empleo, y cuando se cree empleo, Ferrol subirá. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fran Barea, presidente del Puerto de Ferrol, por la visita aquí al Abogado Responde. Pues muchas gracias, Juan, por todo. Bien, amigos, pues esperemos que, bueno, nuestra labor siempre instructiva, siempre el asesoramiento que tenemos en este programa, esperemos que, bueno, pues hayan abierto un poquito pues sus conocimientos, ¿no?, sobre lo que son los puertos en general y el puerto de Ferrol en particular. Y los esperamos la próxima semana aquí en El Abogado Responde, en otro programa que en este caso será dedicado al mundo seguros. Hasta la próxima semana.